Estamos en la provincia de Azángaro, en Perú, una bella región campestre que se caracteriza en cría de ovejas y llamas, así como el cultivo de quinoa, que embellece el paisaje con abundantes plantaciones. En este momento estamos escalando el monte Caquencorani, lo que nos trajo a esta jornada de aventura a 4.000 metros de altura, lo que torna difícil hasta la respiración en esta subida, son troncos de árboles como estos, petrificados. Y esta es solo la primera muestra que encontramos de más de 100 que están diseminados por el monte. El verde paisaje que se extiende hasta el horizonte roba la atención de cualquiera que visite este lugar y contrasta con el paisaje estéril del desierto en el que nos encontrábamos anteriormente. Desde el desierto de Ica, una región árida, a nivel del mar, ubicada en el litoral peruano, nos trasladamos a los altiplanos de la frontera con Bolivia, cerca del lago Titicaca. Seguimos este camino porque existe un denominador común que conecta estos dos lugares, los fósiles. En este caso, buscamos árboles petrificados. Sin embargo, mientras subimos, nos deparamos con otro tipo de vista geológica. Podemos apreciar que tenemos aquí fragmentos de rocas redondeadas y algunas subredondeadas. En los ríos vemos las rocas redondas. Y esto es una evidencia de que esto se ha formado en un ambiente con bastante agua. Al continuar la subida, nos encontramos una vez más con la misma formación geológica. Y aquí en la sección un poco más alta, encontramos más material conglomerado. Podemos apreciar aquí los fragmentos de roca conglomerática, redondos, y se extienden en esta línea hacia la parte más superior, vemos aquí, y continúa, más material conglomerado. La presencia de seixos arredondados o subredondados indica primeramente que este material fue transportado ao longo do leito fluvial. É o transporte no fundo do rio que vai dar aquela forma arredondada e até esférica nesses seixos. O fato de ele estar associado com a matriz arenosa, uma areia mais fina, e a gente encontrar ali os planos de estratificação e as laminações, que são estruturas sedimentares, tudo isso indica que esse material teria se formado em um ambiente contendo água. No caso dos fragmentos mais grosseiros, inicialmente eles são angulares, totalmente angulares, mas à medida que eles vão deslocando ao longo do canal fluvial, o impacto e a erosão vai fazendo com que principalmente as pontas vão ficando arredondadas, até que no final eu tenho um seixo praticamente arredondado. Portanto, quando eu vejo um seixo arredondado, ele está me indicando, quem sabe, um transporte muito intenso, que ele tenha vindo de uma região muito distante. E talvez aqueles seixos muito pouco arredondados ou mais angulosos me indiquem que o transporte foi um transporte menor, ou seja, que a minha área fonte está mais próxima do local que eu estou observando. Quanto mais subimos, o ar se torna mais escasso, y los hallazgos más abundantes. Basta avanzar solo un poco más para ser nuevamente sorprendidos por otra interesante formación geológica. En este sector encontramos la presencia de estructuras sedimentarias bien definidas. Podemos apreciar aquí líneas paralelas, o sea, laminadas, y aquí un pequeño corte, luego las líneas paralelas y otra vez la estructura que está cortando. Entonces tenemos aquí material sedimentario laminado, estructuras laminadas. Luego tenemos aquí un canal, estructuras laminadas, y luego aquí otro pequeño canal. Esto que vemos acá, así nosotros en corte, es como esa curvita, es como si fuese así, un canal. Entonces esto de aquí nos indica la presencia de estructuras sedimentarias.
tenemos aquí una estructura sedimentaria, digamos, paralela, laminada. Aquí tenemos una ondulita, y aquí tenemos paralelas, y aquí tenemos un pequeño canal. ¿Eso qué indica? Que esas estructuras sedimentarias se forman cuando el sedimento se está afirmando en el proceso de diagénesis. Hay agua en movimiento. El agua en movimiento genera estas estructuras sedimentarias. Estas estructuras sedimentarias están indicando que en este lugar ha habido presencia de agua en movimiento, una especie de pequeñas tormentas, cuando el sedimento estaba consolidando. Nem tudo que você observa na rocha é produto direto da sedimentação. O que acontece é que depois que os sedimentos se acumularam, ele passa por um processo que nós chamamos de litificação. Litificação, o que é? É a passagem do sedimento para a rocha. Nesse processo tem alterações físicas, alterações químicas, que tornam aquele sedimento macio, mole, numa rocha dura e consolidada. Dentro desses processos, a gente tem arranjo de alguns minerais, a segregação de algumas camadas se ficam mais robustas em função da percolação de água que reage com os minerais, eles recristalizam e dão origem a lentes, inclusive. Então, muitas das feições que nós observamos na rocha necessariamente não são aquelas que ocorreram com a sedimentação. Eu tenho que separar aquilo que é de origem sedimentar daquilo que é de origem diagenética. Entonces nos encontramos con la segunda muestra de madera petrificada. Tenemos aquí el fragmento de un tronco fosilizado. Esta parte es la parte de roca y esta es la parte del tronco. Lo distinguimos por las venas que tiene aquí. Son las estrías del tronco fosilizado, fragmento del tronco fosilizado. A lo largo del camino, las curiosidades continúan sumándose. Nuestra jornada de descubrimientos cada vez se torna más interesante. Y a esta altura, los fragmentos de árboles petrificados parecen multiplicarse. Bien, en el trayecto de toda la ruta del Cerro Cacincolani vamos a encontrar pequeños pedazos de troncos petrificados que son indicios de que en toda esta zona, en el recorrido que hemos tenido y que vamos a tener también, vamos a encontrar grandes rocas, algunas pequeñas, algunas medianas, de troncos fosilizados o petrificados que hay en esta zona, en este cerro, ¿no? Como podemos ver, encontramos un pedazo de árbol petrificado que tiene en dos capas, ¿no? En dos etapas. En la parte posterior encontramos un material que no es de árbol, ¿no? Y si volteamos encontramos ya la parte que viene a ser el tronco petrificado que vamos a encontrar en esta zona, ¿no? Aquí tenemos otro fragmento de un árbol petrificado. Lo reconocemos por las estrías y por las venas que tiene, pero está rellenado con conglomerado de arenisca. ¿Y esos pedazos aquí también son? Sí, estos aquí también son fragmentos. La diferencia de colores y texturas entre ellos. Se ve la textura bien definida, ¿no? Las líneas, las estrías del árbol. As árvores petrificadas, elas podem ser encontradas nas cores mais diversas. Algumas são negras, outras são azuladas, esverdeadas, amareladas, avermelhadas. A cor nas árvores petrificadas se dá em função de uma substância que combina com o quartzo. Por exemplo, se nós temos junto com o quartzo um pouco de cobre, o processo de permineralização vai gerar um tronco de cor esverdeado a azulado. Se é, por exemplo, o manganês que estiver associado com o quartzo, a sílica, eu já vou ter um tronco mineralizado de uma cor mais alaranjada. Se eu tenho ferro, nós vamos ter um tronco petrificado de cor avermelhada a amarronzada. Portanto, é o componente que está associado com o quartzo que vai dar as várias tonalidades que nós encontramos nos troncos petrificados. Estos troncos petrificados estão de colores tan impresionantes es porque justamente los minerales se han precipitado adentro del tejido de la madera y se han fosilizado, se han petrificado, es decir, se han mineralizado en realidad. E incluso se han mineralizado en algunos casos de una manera tan especial que uno puede ver los anillos de crecimiento. Y haciendo un corte fino de la roca, ahora que es digamos, la madera petrificada,
Uno puede ver, incluso con microscopio, se pueden ver las células, los vasos donde se transportan los líquidos en el tronco, en la planta, en el árbol. Y de esa manera uno puede identificar qué tipo de árbol era. Los troncos, algunos son lisos, llanos, y otros tienen los nudos, como vemos aquí. Esta es la parte nudosa y se conserva tal como estaba en el tronco. Esta es la parte redondeada. Esta es la parte lineal, líneas, estrías, paralelas, y esta parte ya es redondeada. Y podemos apreciar aquí los anillos concéntricos del tronco. Aqueles, sim, que contamos, sim, a idade da árvore. Sim. O primeiro passo no processo de fossilização é quando a matéria vegetal, os troncos ou o lenho, eles são soterrados junto com o material arenoso, lamoso ou mesmo em meio a cinzas vulcânicas. Esse material é muito rico numa substância que nós chamamos de silício, ou mesmo no carbonato, de forma que a água de circulação, a água que percola os sedimentos e que percola os tecidos vegetais, fica muito rico nesses minerais. O que acontece é que, à medida que essa água percola os tecidos vegetais, esses minerais começam a preencher os espaços intercelulares e intracelulares com a substância mineral. Essa substituição é a nível molecular, portanto, ele reproduz todas as estruturas dos vegetais, os lenhos, as cascas, os vasos, né? De forma que o produto final é uma cópia quase que perfeita do produto original. Temos aqui o tronco, sim? Apreciamos as linhas, e aqui é um fragmento desse tronco. Se nós lo observamos com a lente, com a lupa, vamos distinguir aqui pequenos cristalitos de sílice. Então, o que significa? Que el sílice ha reemplazado el tejido del árbol, del tronco. Entonces, esa es parte del proceso de fosilización. La parte, digamos, del tronco, que es la parte, digamos, leñosa, ha sido reemplazada con el sedimento. ¿Pero qué tipo de sedimento lo ha reemplazado? Es un sedimento que se ha formado por sílice. ¿De dónde proviene ese sílice? De las rocas que están alrededor, de las rocas que han cubierto, depositado, digamos, este árbol. Ahora, al acercarnos a la cima, nos vemos rodeados por maderas petrificadas esparcidas por todos lados. En esta área, más o menos es 5 metros cuadrados, tenemos varios fragmentos de troncos fosilizados. Y hay un detalle intrigante sobre la posición en que estos fósiles están organizados. Otro aspecto que vemos aquí en la disposición de estos troncos fosilizados es su orientación. Por ejemplo, este tronco aquí tiene una orientación hacia el norte, ¿no? Hacia el norte. Esta parte de aquí, este otro tronco, tiene una orientación sur-oeste. Esta parte de acá. Y aquí, donde estás, este tronco aquí tiene una orientación al oeste. Entonces, vemos que no hay una sola dirección, hay varias direcciones. Es como si hubieran sido depositados de una forma abrupta, intempestiva, sin un orden determinado. Es como si hubiese sido arrastrado y hubiese sido depositado de esta forma. Otro dato que nos indica que ha sido transportado, porque junto con estos troncos tenemos los conglomerados. Estos conglomerados están alrededor de los troncos. Quiere decir que el tronco ha sido arrastrado juntamente con estos clastos redondeados y subredondeados. El fato de nós encontrarmos conglomerado y arenito, que son rochas formadas en la presencia de agua, mas estão a 4 mil metros de altitude, não significa que a água subiu até aquelas alturas. O mais provável é nós imaginarmos que essas rochas se formaram ao nível do mar, numa bacia de sedimentação, e que durante o processo de diagênese e litificação, que é justamente a passagem do sedimento mole para a rocha endurecida,
Eles foram alçados e soergueram e hoje estão nessas altitudes. Finalmente llegamos a la cima más impresionante de nuestra jornada. Estos troncos parecen recientes, pero es porque fueron preservados de una manera bella en el aspecto y la textura de la madera. Pero al tocar, al golpearlos, podemos sentir que son piedra. Están completamente petrificados. No obstante, de una manera particularmente bonita, expuestos como un monumento de la naturaleza. La vegetación del pasado, en algunos casos se destruyó, pero no terminó destruyéndose por completo. Cada uno de estos fósiles que han sido enterrados, ya sea de plantas o animales, una vez que uno los estudia, nos pueden revelar una cantidad de cosas muy interesantes, porque si yo puedo descubrir qué tipo de planta es, entonces yo puedo saber, había una vegetación de este tipo, había un bosque de araucarias o un bosque de coníferas u otro tipo de selva o de vegetación. Y en base a eso uno puede inferir cómo era el clima, cómo era el medio ambiente. Y si uno encuentra animales, también uno puede saber, pueden haber habido estas condiciones para que esos animales pudieran estar viviendo y alimentándose de esa vegetación y todo eso. Así que la reconstrucción del pasado se hace no solo con los sedimentos, sino también con los fósiles que uno encuentra preservados en esos sedimentos. Y estos árboles aquí en Perú no son un fenómeno aislado. En otros países, los hallazgos de los llamados bosques petrificados pueden abarcar cientos de kilómetros cuadrados. Las principales ocurrencias de árvore petrificada no Brasil están en los municipios de São Pedro do Sul y da Mata, no estado do Rio Grande do Sul. En este caso, no se trata de un ambiente vulcânico. O ambiente mais provável são planícies aluvionárias, onde nós temos vários canais de rios que correm de forma subparalela, formando como se fosse uma treliça. Esse material é muito rico em material silicoso e, portanto, muito propício para soterrar, permineralizar e gerar os troncos petrificados. Na América, há vários distintos depósitos em distintos lugares onde há distintos tipos de plantas petrificadas. En algunos casos hay troncos, algunos muy grandes, como en el Parque Nacional del Bosque Petrificado. Ahí hay troncos muy grandes de araucarias y otros árboles que existieron en el pasado y que fueron preservados como fósiles. That I love about Yellowstone are the fossil trees that you find in the park. There are fossil trees almost over the entire northern part of Yellowstone Park and even a lot of trees outside the park. Probably the most famous place is Specimen Ridge, and there's these upright trees there. A area of the park where there are preserved fossil trees. And these fossil trees many times are sticking up like they grew where they are. They have structures at the bottom that look like they might have grown there. Pero sin duda, uno de los hechos más intrigantes sobre los árboles petrificados es el hallazgo de árboles poliestratos, o sea, que se encuentran en una posición vertical atravesando varias capas sedimentarias. Si de acuerdo con la premisa uniformista, que postula que los procesos del pasado deben ser comprendidos a la luz de los procesos que ocurren actualmente, las capas se acumularon a lo largo de millones de años. ¿Cómo entonces estos árboles podrían haber resistido el paso del tiempo, expuestos a las intemperies del clima, la acción de microorganismos, y aún así estar completamente preservados en más de una capa? ¿Sería esta una evidencia más de un gran evento catastrófico? There are many
levels of these fossil trees, and some of these trees are standing upright, like, you know, they, it looks like they almost grew right where they were fossilized. And there are many layers, as many as 60 layers in some places, and if you assign a length of time for each layer, then it would represent thousands or hundreds of thousands or tens of thousands of years, a long period of time, much too long for us to put in our story of the earth with the flood and the story in Genesis. This data was cited as an important criticism of the young earth creation. So basically the argument was, well, there's 27 different layers of these fossil forests. And so what would happen is a forest would grow and it would be destroyed by a volcanic catastrophe. Another forest would grow and that would be destroyed. Another forest would grow, that would be destroyed 27 times. And so people said, look, there's at least 27,000 years of Earth history there. The Bible must be wrong. So we began to study that many years ago, and we started evaluating it from our perspective, which is that not only is the possibility that they grew there, but also the possibility that they were brought there in some way that didn't take long periods of time. So we began to study then the fossil forests, and we did many studies. We came and studied the pollen that were at the bottoms of the trees, and we studied the leaves from the trees, and we studied the trees themselves and identified the kinds of wood in the trees, and we studied the rings of the trees to find out what we could learn about it. And everything that we studied, we ended up finding out that it looked like the forest didn't grow there, that they must have been transported there, or some other process must be responsible for them. They are not where they originally grew. So we began to publish this in the scientific literature, and we published a number of papers on this. And eventually, it looked very much like we were right and the standard explanation was wrong. And then we had a great catastrophe in 1980 when Mount St. Helens blew up. And when it blew up, it was such an immense explosion, probably the largest explosion ever witnessed by human beings, up at least in recent times. And it destroyed hundreds of thousands of acres of forest and just blew the trees over flat. And these trees then began to be transported, and they were carried down into a lake in the area. And then the trees began to float. Some of them floated upright, and then they began to settle to the bottom of the lake. Various scientists began to investigate these trees. And with the eruption of Mount St. Helens in 1980, it became very clear that these fossil forests were not 27 different layers of fossil forests, but this was probably the result of maybe a single volcanic catastrophe that made all these layers. And if you look at the trees carefully, the trees have broken roots. The trees don't have any bark. The trees don't have any branches. And so if you have the right image and begin to look at these trees carefully, all of a sudden you realize this isn't evidence of a lot of time. This is evidence of a tremendous volcanic catastrophe. So when this volcano blew up, it was the biggest explosion that had ever been witnessed by man, at least in recent times. And there were hundreds of thousands of acres of trees that were blown over. And these trees eventually washed down into a lake called Spirit Lake. And the logs sat in the water and they began to get waterlogged and they turned upright. And eventually they settled down on the bottom of the lake and they would be covered then by some sediment. And if there was another explosion, then the next explosion would have come in and covered those logs and buried them. So this kind of a process gave us a model, which was exactly the model that we had imagined and published already, that these forests were accumulated very fast. Entonces, ¿cómo puede ser si estas capas ocurrieron a través de miles de años o cientos de miles de años? ¿Cómo puede ser que el resto del tronco que sobresalía de la capa no se
no se descompuso y no desapareció. Entonces quiere decir que las capas fueron sucesivas y se depositaron rápidamente, cosa de preservar el tronco que estaba ahí sobresaliendo de las distintas capas. It's important for scientists to study things very carefully and look at things from all different kinds of perspectives, and that helps us collect more data helps us see things from different perspectives sometimes. When creationists look at things, we have a different perspective, we have a different worldview. So oftentimes we're looking for evidence of things accumulated very quickly over short periods of time. Evolutionists, on the other hand, often go in looking at something, trying to interpret long periods of time and very slow depositional processes. So they miss things when they take that kind of perspective. ¿Cuál es la historia escondida entre las grietas de estos árboles? Existen varias preguntas sin respuesta que convierten a estos árboles petrificados en un verdadero enigma. ¿Cuál es la verdadera procedencia? ¿Desde qué distancia fueron transportados? ¿Cuándo esta petrificación ocurrió? ¿Y en qué contexto esta transformación geológica, con la presencia de agua, se levantó hasta los 4.000 metros de altura? Hoy contamos solo con algunas pistas. El método científico puede, de hecho, facilitar nuestra investigación, pero al mismo tiempo, ¿podría estar limitándola? Existe, sin duda, conocimiento mucho más allá de este método, mucho más allá de la ciencia. Hoy, no contamos con todas las piezas para formar el rompecabezas que reconstruye esta historia, pero continuaremos incansablemente investigando hasta el día en que el pasado se revele abismal delante de nuestros ojos.